¿Se acuerdan que hace unos días vimos el video de aquí abajo de los backrooms? Ahora vamos a ver la parte 2, la tumba. Y allá hay como que un jardincillo raro. Otro espacio liminal curioso en los backrooms es The Grave, o la tumba. Bueno, pues este nivel es el área de descanso final de los humanos y... O sea, tienen un cementerio también ahí en los backrooms. Y otros seres conscientes que mueren en los backrooms. Esto es un poco raro de explicar, pero antes se pensaba que la muerte en los backrooms era la misma que en la vida real. Hasta que alguien llamado al Dr. Ibrahim Figueroa tuvo la idea de que los backrooms podrían permitir que las almas pudieran... ¿Será de LATAM? ¿Figueroa? ¿Ese o es brasileiro o es de LATAM, Cuidado. ...en existir, siempre y cuando las condiciones fueran adecuadas. Así que después de esto se realizaron algunas pruebas. Digamos que eran algo turbias porque se hacía sacrificando a personas. Después de esto el doctor se fijaba si las personas habían aparecido en otro nivel de los backrooms o simplemente ya no podían existir. Al principio de esto no había ningún nivel notable donde las personas estuvieran apareciendo, así que las pruebas continuaron más y más, y finalmente todas estas personas muertas fueron rastreadas hasta este mismo nivel. Está un poco confuso esto, pero bien, aquí hay una foto del nivel. Ahora, las personas al parecer llegaban aquí de diferente... ¿Cómo? La foto del nivel es... pues se ve como, no sé, como una catacumba, ¿no? Nivel. Ahora, las personas al parecer llegaban aquí de diferentes maneras. Por ejemplo, flotando en el agua, saliendo debajo del agua, cayendo del cielo, saltando encima de piedras, o teletransportándose a este nivel. Se dice que aún existen más formas de llegar aquí, pero estas son las más comunes. Y bueno, el nivel de la tumba parece que no es muy diferente a nuestro mundo, ya que está formado por colinas, ríos, valles y el típico paisaje bonito que encontrarías en la vida real. Obviamente aquí también existen plantas, pero sus especies... ¡No! ¡Es el hongo del de las ofos, el córdiceps! Especies y orígenes son desconocidos. Se sabe que el ciclo de día y noche es más corto que en la Tierra. Dura aproximadamente 12 horas. Y ay, durante el día no está iluminado por el sol. En realidad está iluminado por un montón de lunas diferentes. Estas lunas hacen que el nivel tenga un color grisáceo en todas partes. La característica más notable en este nivel son los monumentos y las... Y esa espada, imagínate, se vería bien fachero una espada así de este tamañote, ¿no? ¿Como cuántos metros sería esto? Nah, estos son un chorro. Son, yo creo que... Pues es que no sé si estoy diciendo muy poquito. ¿400 metros? Notable en este nivel. Uy, me salí. Nivel son los monumentos y las estructuras que están asociadas con el más allá. Por ejemplo, tenemos lápidas, mausoleos y tumbas de todas las formas y tamaños que te puedas imaginar. Estas cosas están dispersas por todo el nivel, y algunas de estas tumbas son demasiado grandes para que quepan personas normales, así que quizás esto podría significar una raza de gigantes o algo así, quién sabe. Pero bien, otra cosa extraña de aquí es que hay un complejo de edificios escondidos dentro de las colinas del nivel. Cada uno de ellos tiene estantes de piedra dentro para ataúdes y cosas así. Dentro de estos edificios puedes encontrar millones de cosas sin vida, y entre... What the f... Wey, esto es como una... No. ¿Cómo? ¿Ustedes a la imagen también ven como que una cara? Ellas podrás identificar lo que son... Sí, ¿no? Aquí está el ojo, derecho, ojo izquierdo, nariz, boca... Restos humanos. Todos estos se encuentran en estado de descomposición detenida, lo que significa que son como momias o algo así y no se están echando a perder. Así que, qué asco. Sobre los otros cuerpos no se sabe muy bien qué son, y obviamente no son humanos. Ah, en la foto del nivel también podemos ver esta enorme espada clavada entre las dos montañas principales de este nivel. Ahora, la base de esta espada es vieja y se está deteriorando, lo que quizás quiere decir que este nivel es muy antiguo. La siguiente cosa de este nivel es una máquina gigante que rueda lentamente por el nivel. Es el tamaño de una montaña y está hecha de viejos edificios de catedral. ¡Tremendo maquinón! ¿What? Catedrales e iglesias muy antiguas. Ah, y si estás cerca de esta máquina se pueden escuchar himnos y alabanzas fuertes saliendo de las iglesias reales. Así que te da esa sensación un poco lúgubre. Otra cosa rara aquí es una estatua gigante de una criatura que mide millones de metros. Esta criatura es desconocida, pero la estatua tiene 8 brazos, y su cabeza tiene cientos de ojos por todas partes. Todos estos se encuentran cerrados. Sus 8 manos se juntan en el medio, y en el mismo centro de esas manos hay un agujero negro muy pequeño. Bueno, pues este agujero negro tiene efectos menores en las nubes, en el aire, en la gravedad, y en otras propiedades del nivel. Por todo esto, la tumba es clase 0, así que estará seguro y no habrá entidades. O sea, literalmente es un cementerio, eso está creepy, pero pues al menos nada te va a atacar. Y si te preguntas cómo salir de aquí, pues déjame decirte que no se puede. O bueno, por lo menos no hay una salida confirmada. Tienes que morir. Nah, imagínate que para salir tengas que unirte a una de las tumbas. Así que creo que eso responde a la pregunta de qué pasa si mueres en los backrooms. Nivel 90. El siguiente nivel es esta jungla húmeda. Bueno, no, 990. No puedes ver muy bien a la distancia porque hay un poco de neblina, y también podrás sentir una brisa cálida. Ahora, sobre esta niebla hay un cielo azul. Durante el día es muy claro, y a veces puedes ver tonos en color púrpura oscuro.
pero por la noche se vuelve completamente oscuro, como si estuvieras en el espacio. Una propiedad muy interesante de este lugar es que tiene un efecto que hace que te desorientes, haciendo que no sepas por dónde venías o en qué dirección caminar. Y como si esto no fuera raro, también hay otro fenómeno en el cual no puedes ver a otras personas. No importa que estén cerca de ti, jamás las podrás encontrar. No me preguntes cómo funciona esto, pero bueno, así lo raro de los backrooms. Ahora, ajá, lo que hace que sea bastante extraño este nivel son unos edificios. Estos son similares a los de la vida real, solo que tienen un par de diferencias. Por ejemplo, puedes ver cómo algunos de ellos tienen estos letreros, pero tienen letras desconocidas, o simplemente están en blanco. Otra peculiaridad acerca de estos edificios es que lucen futuristas, como si otra civilización muy avanzada los hubiera construido. Se dice que en el mundo real no tenemos ninguno como estos. Solo imagina Wakanda o algo así. Cuando ves estos edificios, puedes ver cómo están cubiertos con enredaderas, y hay otros que están demasiado cubiertos de maleza, como si hubieran sido olvidados por el tiempo. La parte chida de este lugar es el clima, porque siempre está soleado, así que combinado con el silencio puedes sentir... Uf, a ver, ¿siempre soleado? A mí a veces también me gustan los días nublados. ¿Por qué? Porque no está bonito que en un desierto, que es donde yo vivo, el sol te esté pegando todo el rato. Es un ambiente bastante tranquilo. Puedes venir aquí y relajarte un poco. Otra cosa acerca del clima es que de repente tenemos lluvia torrencial, así que de repente caen todas estas lluvias agitadas, las calles se inundan, pero en cuestión de segundos el clima regresa a la normalidad, así que es un fenómeno bastante curioso de ver. Por cierto, en los edificios puedes encontrar todo tipo de objetos, pero estos desaparecen al azar, y también pueden aparecer cuando menos te lo esperas. Si te preguntas qué clases de objetos hay aquí, pueden ser máquinas expendedoras. Va a haber agua de almendra. No es video de backroom si no mencionan agua de almendra. Fuentes de soda, comida... Y ya sabes, todas esas cosas para que puedas sobrevivir. Así no, que... ¡No lo dijo! ¡No dijo agua de almendra! Si tienes suerte, agarra alguno de estos objetos. Y bueno, este nivel es el 990. Tiene dos zonas específicas, la superficie y las alcantarillas. Ojo. La zona de la superficie es el área que te acabo de decir. Es donde aparecerás al llegar a este nivel. Y como te das cuenta, es el más fácil de explorar. Otra manera de describir a la superficie es como una expansión urbana abandonada. Como te dije, solo imagina a Wakanda, pero cubierta de maleza y olvidada por el tiempo. Ahora, la parte turbia de este nivel es que de vez en cuando en los edificios puedes encontrar algunas habitaciones, pero estas están asquerosas, son repugnantes, y lo que verás aquí son plantas en descomposición y moho, así que deberás tener un poco de cuidado. Otra cosa acerca de la superficie es que aquí solo se han documentado dos entidades. Una es una silueta extraña, se esconde entre las áreas cubiertas de vegetación por la ciudad. ¿Te imaginas? Una es una silueta y se esconde en tu sombra, entonces nunca sabes cuándo te va a atacar. ¿Te confiarías en tu sombra? Yo no. No se sabe muy bien qué es lo que haga, y la otra entidad es una criatura acuática. What the fuck, ¿es como un gusanito? Se la ha visto solamente cuando hay lluvias torrenciales, y tampoco se sabe más acerca de su comportamiento. Así que si ves alguno de estos dos, ten mucho cuidado. Quizás podrían no ser tan chidos. Y bueno, eso es lo que ocurre en la superficie. Pero también tenemos a la sección del alcantarillado. Como te imaginas, este lugar es más peligroso. No solo es peligroso por la oscuridad de aquí, sino que como está por debajo del nivel, las lluvias pueden hacer que se inunde aquí. Solo imagina que estás caminando por la alcantarilla de este lugar. De repente llueve, el agua poco a poco sube, y te quedas sin escapatoria. Como te imaginas, sería una de las muertes más horribles en los backrooms. Pero aparte de esto, en la zona del alcantarillado también hay algunas propiedades extrañas y más entidades. No se sabe realmente qué es lo que se esconde en la oscuridad de este lugar. Se le considera un gran peligro, así que si puedes, evita esta zona. Y como si eso no fuera poco, en esta zona también existen miles de bacterias y hongos, así que respirar aquí podría ser letal. Cuando menos te lo esperes, podrías tocar un hongo venenoso, lo que podría ser fatal en los backrooms. En otras palabras, si eres muy cochino, pues métete aquí a la alcantarilla, pero si no, solo mantente en la ciudad. Una de las entidades que está documentada aquí abajo es una silueta negra. Son como humanoides negros. Únicamente se les ve caminando cuando es de noche. Se dice que no son peligrosas, pero siempre se la pasan merodeando este lugar. Ah, sí, también... Sí, ese negro se parecía a Alien X de Ben 10. Alien X, Ben 10. Creo que así se llamaba. Este de aquí. Que se supone es el alien más poderoso, pero como era tan poderoso, creo que Ben no lo utilizaba y se quedaba tieso. No vi mucho Ben 10. También existen unas sanguijuelas, pero miden 8 pulgadas de largo. Es decir, son similares al tamaño de un teléfono. Si te llegan a morder, debes lavarte rápido la herida, porque si no lo haces, tendrás una infección. Y bueno, por todo esto, el nivel 990 es de clasificación variable. Tiene propiedades misteriosas y cambios graduales en el entorno. Para llegar aquí, solo debes explorar los... ¡No, gente! También me dio miedo escribirlo, pero no... Ben 10 Alien X, no videos de Aliens X. No, eso... Esas son cochinadas suyas. Edificios raros cubiertos de maleza del nivel 11, o entrar por una puerta rara en el nivel 21. Esta tiene una etiqueta que dice 43, y para salir debes explorar los edificios que no están cubiertos con maleza. Con esto regresarás al nivel 11. El nombre que se le ha puesto a este lugar es la ciudad cubierta de maleza, o Wakanda, como te dije.
¿Nivel 15? Este primer espacio liminal de los Backrooms está formado por un montón de pasillos al estilo futurista. Tiene superficies reflectantes brillantes. Uf, no, entras aquí y está soleado y ¡pum! Te arden los ojos de qué tan iluminado está. Como si todo estuviera impecable. También hay algunas secciones del nivel que están completamente oscuras o sin luces. Si te metes aquí es imposible que veas. Pero la parte chida de esto es que son poco comunes de ver. A lo lejos de estos pasillos podrás escuchar un sonido, pero no puedes identificar muy bien qué es. Si te detienes un rato y pones atención, escucharás un sonido de máquinas. Bueno, pues estas máquinas o motores están dentro de habitaciones. Estas están protegidas con grandes puertas. Si quieres, puedes meterte a estos lugares y explorar un poco, pero no encontrarás nada interesante. Ah, sí, todas las máquinas que veas en este nivel serán de diferentes tamaños, y nadie entiende realmente para qué funcionan. Por ejemplo, hay unas máquinas que pueden ser tan pequeñas como una computadora, o incluso algunas que son del tamaño de una habitación completa. Como te das cuenta, no tiene mucho sentido, pero bueno. Estas máquinas pueden producir objetos reales, mientras que otras no hacen absolutamente nada, únicamente están ahí para hacer ruido. Ya sabes, las cosas casuales que pasan en los backrooms. Ajá. Cuando se descubrió este nivel se pensaba que los pasillos eran infinitos, pero más adelante los investigadores descubrieron que no es así. Este lugar mide aproximadamente 6.000 kilómetros, casi la misma distancia que mide la Tierra. Todo el lugar... No, imagínate, un chabón tuvo que caminar todo eso para poder decir no es infinito. Es completamente blanco. Tiene paredes y techos de acero reflectante, vigas de acero, y en sí parece ser un nivel bastante resistente. De hecho, algunas de las paredes aquí tienen luces. Estas son demasiado brillantes, y eso le ayuda con el toque de aspecto futurista, aunque al mismo tiempo es algo aterrador porque todo el lugar se encuentra vacío. Pero bueno, la parte turbia de este nivel es que de repente puedes encontrarte cuerpos tirados en el suelo. Estos cuerpos tienen manchas de sangre, y si te detienes un poco para observarlos podrás ver que en realidad parecen ser científicos. Todos están vestidos con estas batas de laboratorio. Un dato extraño de esto es que cerca de estos cuerpos puedes ver armas improvisadas. Parecen estar hechas a mano. La parte interesante es que nadie sabe lo que sucedió en este nivel, y se cree que podría haber algo peligroso escondido, pero al día de hoy no se ha visto nada. Además de las salas con máquinas que producen objetos reales, también puedes encontrar habitaciones como laboratorios, cafeterías, dormitorios, cocinas, e incluso salas de control. La mayoría de estos lugares no tienen muebles ni cosas en el suelo. Sin embargo, hay otras que son completamente lo contrario. Es decir, que hay un gran desorden, y nadie entiende por qué. Ah, por cierto, también hay una habitación de control con computadoras, y en este nivel siempre hay una señal de Wi-Fi a la que te puedes conectar. Si logras meterte a alguna de estas computadoras, podrás ver que tienen un idioma desconocido, lo que lo vuelve un poco misterioso. Así que la única pista que tenemos son a estos científicos en el suelo y las computadoras, pero no se sabe exactamente cuál era la misión de estos güeyes, así que quién sabe. Y si esto no te parece turbio, pues déjame decirte que hace tiempo se encontró una habitación con cuerpos apilados. La parte creepy es que no. Nadie sabe quién los puso de esta manera. Sí, exactamente. Algo los tuvo que dejar así. Y bueno, pues este nivel es el 15. Es clase 0. Al día de hoy se le considera seguro. Se dice que no hay entidades, pero no... Es clase 0, pero pues te da miedo quién haya dejado a esos cuerpos ahí. O sea, si no hay peligro, ¿quién mató a esas personas? No te confíes. Ah, por cierto, este nivel se le conoce como los pasillos futuristas. La única manera para entrar a este nivel es cuando ocurre un evento muy especial, pero esto solo ha ocurrido una vez en toda la historia de los Backrooms, y no se sabe cuándo se vuelva a repetir. Pero bien, en caso de que encuentres la entrada a este lugar, te recomiendo que no te quedes aquí, porque quedarás atrapado para siempre. Bien, el siguiente espacio liminal en los Backrooms son las... ¿Nivel Moai? Las habitaciones Moai. Estas se parecen mucho al nivel 0, pero en lugar de habitaciones vacías en color amarillo, lo que podrás ver es que todo está lleno de Moais. No me digas que eso existe. ¿Sabes qué es un Moai? Pues recuerda que son estas estatuas gigantes de piedra. Bueno, pues estas estatuas pueden ver cada movimiento que haces, y si haces algo que sea muy rápido o específico, te empezarán a rodear. Después harán un círculo a tu alrededor. Luego de esto se sumergirán en el suelo para aparecer arriba de ti, así que te van a aplastar y te vas a convertir en una de estas mismas estatuas. La única manera de sobrevivir a este nivel es sin ser visto por todos estos Moais, así que deberás arrastrarte o frotar todo tu cuerpo con perfume de vainilla. Otra cosa que sucede en este nivel... Lo bueno es que siempre cargo un perfume de vainilla en mi bolso. Imagínate, ya vas a los bathrooms, tienes que llegar almendras, tienes que llevar vainilla. Si quieres sobrevivir, tienes que llevar un pack de supervivencia bastante grande con cosas raras. Es que podrás encontrar un Moai de chocolate. Te lo puedes comer y realmente no te va a ayudar en nada, solo a no tener hambre. Y sí, si te lo preguntas, este nivel es como un estilo de troleada. Por todo esto, la clase de este nivel es de zona muerta, lo que significa que habrá peligros ambientales. Es inhabitable y hay entidades anómalas. Así que aunque parece un lugar bastante tonto, realmente es mucho peor de lo que te imaginas.
Puerta sagrada. Este nivel se encuentra en un lugar en el vacío. Cuando llegues aquí, lo que podrás ver es que está formado por una enorme puerta gigante. Esta parece estar hecha de oro puro y mármol. Si la intentas romper, no podrás hacerlo. Por alguna extraña razón, la puerta siempre está cerrada. Se puede abrir, pero no es la única puerta del lugar. De hecho, en todo el nivel hay decenas de puertas, pasillos, habitaciones y ese tipo de cosas que ya te imaginas. Pero si te preguntas entonces cómo abrir esta puerta gigante, pues déjame decirte que puedes encontrar una llave decorativa. Deberás buscarla por todo el nivel y solo así podrás ver lo que hay del otro lado. Se dice que en ocasiones esta puerta se abre sola, pero si te metes aquí serás expulsado nuevamente, así que podría ser que la puerta tenga algún tipo de poder extraño. Nadie entiende muy bien cómo funciona. Por cierto, los pisos y paredes de este... Puede ser que la puerta adentro tenga una prueba. Y si fallas esa prueba, pues te saca. Nivel parecen estar en la nada. Digamos que cuando caminas es como si estuvieras flotando o algo así. Las pocas estructuras que hay tienen un estilo arquitectónico barroco, y casi todo en el interior está hecho de oro y mármol. Los pasillos y las habitaciones de los niveles son muy fríos, se mantienen alrededor de los menos 22 grados centígrados, por lo tanto debes de venir bien abrigado. Las habitaciones de este nivel están divididas en zonas específicas, o subcapas. Cada una de las diferentes habitaciones está separada por grandes puertas doradas, pero estas puertas no son tan grandes como la original. Cada vez que una de estas puertas se abre y se cierra, cambia su apariencia, lo que hace que caminar por todo este nivel sea realmente difícil. En pocas palabras, te vas a confundir, y a veces puedes regresar a la misma zona que has estado explorando. El nivel en sí es bastante misterioso y solo pocas personas han llegado aquí. Se cree que la mayoría de las personas se pierden en este laberinto de puertas y pasillos. Algunas incluso son consumidas por un efecto llamado ciclo de apagón. Si te preguntas qué es, pues es como un desastre natural. Todo el nivel se oscurece. Se pueden escuchar fuertes ruidos, haciendo un gran eco en los pasillos. A veces incluso puedes escuchar sonidos eléctricos, y el suelo comienza a temblar. Además de todo esto, en el lugar también se ven siluetas fantasmales. Estas se acercan a ti, pero no te hacen nada. Únicamente están aquí para espantarte. La única teoría... Bueno, mira, si sabes que te van a espantar, pues ya no te espantas. La teoría a la que se ha llegado es que este ciclo de apagón es como una especie... O sea, suena muy tonto, ¿no? De que si sabes que te asustan, ya no te espantas. Pero igual y llegas allá y no sabes esa información. Y seguramente vas y te haces pipí del miedo. Y el sistema de seguridad del nivel. Así que solo intenta no asustarte, por más horrible que sea. Y bueno, las subcapas de las que te hablaba hace unos momentos las podrás encontrar en un pasillo muy largo. Por ejemplo, la subcapa B está formada por otra área llamada los pasillos de la abundancia. Este pasillo y la habitación que está aquí están sostenidos por hilos delgados en el vacío. En medio de esta habitación hay un enorme mesa de comedor con comida, platos y cubiertos. Hay dato. Dime que la comida sí es buena y me la puedo comer. Curioso, puedes comerte lo que esté en este plato. ¡Bien! Otra cosa que podrás ver en este nivel son estatuas de criaturas. Algunas de estas no se conocen, pero cada estatua tiene una placa dorada en la parte inferior. Allí hay palabras escritas en un idioma desconocido. Otro ejemplo es la subcapa D. Es un gran patio con plantas ornamentales en medio y cualquier cosa que se te ocurra que esté relacionada con la guerra. Por último, existen las subcapas G, H, I y J. Son habitaciones específicas. No, ya si quieres, mejor le metemos todo el abecedario. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, 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 L. Es que se unen a estos pasillos de los que te acabo de hablar. Y cada una de ellas tiene propiedades diferentes, pero en todas es peligroso entrar. Bueno, pues a este nivel se le conoce como la puerta sagrada. Tiene una clasificación indeterminada. Tiene propiedades misteriosas, entidades no documentadas. Para entrar aquí puedes ingresar desde el vacío por cualquiera de sus fuentes, pero no te recomiendo esto. Realmente nadie sabe cómo llegar a este lugar. Al parecer se abre algún tipo de portal que te envía aquí. Y por lo mismo tampoco se sabe si hay una... Si nadie sabe cómo llegar, entonces ¿cómo saben que existe? Para saber, o sea, para que existiera, alguien tuvo que ir y regresar sano y salvo. Salida. Así que es uno de los espacios liminales más extraños de los backrooms. Level snack. Ahora pasemos a hablar del snack room. Bueno, pues este es un subnivel del nivel 6. Cuando llegas aquí estarás en lo que parece ser una cafetería de un centro comercial infinito. Aquí podrás encontrar comida, dulces, máquinas expendedoras, barras de comida, fuentes de soda y todas esas cosas relacionadas con comer y beber. Las barras para pedir comida que todos conocemos son muy comunes aquí, y la apariencia de estas barras siempre es diferente. Por ejemplo, hay veces que pueden parecer de los años 60, pero de repente pasan a ser una barra de comida moderna. Una pequeña curiosidad acerca de este centro comercial es que tiene un aspecto como de los años 80. También podrás encontrar diferentes restaurantes, y toda la comida que veas aquí rara vez se agota. Y en caso de que se termine, esta se regenerará automáticamente una semana después. Así que puedes quedarte aquí y comer sin problemas. Además de todo lo que te mencioné anteriormente, también hay máquinas expendedoras, refrigeradores, estantes, y obviamente aquí no podría faltar el agua de almendra. Pero... ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Es video de los backrooms! Incluso podrás encontrar hasta agua normal y purificada, así que es algo chido. Otro dato curioso acerca de este lugar es que hay habitaciones que están llenas de máquinas expendedoras.
Pero hay tantas de estas máquinas que es imposible entrar a estas habitaciones, así que es algo loco de ver. Ah, y por cierto, para usar estas máquinas expendedoras no necesitas dinero. En este lugar también existen las ventanas, pero... ¡Comida gratis, gente! ¡Comida gratis en ese nivel! No son las entidades peligrosas que conocemos, sino que estas más bien brillan de un color naranja. Digamos que es como si a través de ellas pasara luz de día, o algo por el estilo. En el techo también tenemos varios tragaluces, pero por alguna razón están completamente oscuros, y la luz no entra por ahí, así que nadie se explica este fenómeno. Y para ser aún más raro este nivel, toda la comida que encuentres aquí no es algo que podrás encontrar en el mundo real. Únicamente será comida de cosas de los backrooms, así que es algo bastante curioso. En este lugar solo hay una entidad, y son los Facelings, solo que estos tienen el efecto del nivel 11. Y te recuerdo que el efecto... Pero ajá, se supone que los que no tienen cara, aunque den miedo, son amigables. El nivel 11 es que básicamente todos los Facelings son dóciles y amigables, así que vas a estar a salvo en este lugar. De hecho, los podrás ver ayudando al personal del snack room. Bueno, y en el nivel 6.1 lo que la gente hace es socializar. También puedes intercambiar cosas, y obviamente lo más común que hacen aquí es comer. Un suceso extraño de este nivel es que una vez un explorador de Meja afirmó que vio el canal azul. Esto a través de una grieta en las paredes de este subnivel. Y si te preguntas qué es el canal azul, pues es básicamente un lugar donde todo está completamente azul. Lo extraño son las propiedades de este nivel. Por ejemplo, puedes flotar o incluso nadar, pero debes de tener cuidado porque puedes desorientarte y confundirte en la dirección hacia donde ibas. Y eso ya lo veremos en otro video. En fin, en el nivel 6.1 podrás encontrar diferentes organizaciones y comunidades. Por todo esto, el subnivel 6.1 es clase 1, así que... Mira, si yo me metería a los backrooms, en cualquier lugar seguro, como por ejemplo ese snack room, ahí me quedaba. ¿Para qué me sigo arriesgando? Ahí tengo comida, tengo de todo, no me cobran, puedo vivir ahí en paz. Estará seguro y habrá muy pocas entidades. Para entrar aquí necesitarás tropezar sobre un cable en el nivel 6, después hacer no clip en el piso y llegarás. Otra manera de entrar aquí es entrando a cualquier restaurante del nivel 11, después deberás hacer no clip en una de las paredes, y si tienes suerte llegarás a estos pasillos. Para salir debes atravesar por una puerta de acero oxidada, esta te llevará al nivel 6. También puedes atravesar diferentes ventanas de vidrio que son corredizas, y estas te regresarán al nivel 11. Así que si llegas aquí, solo cómete todo lo que puedas, y lleva provisiones. Ajá, cómete y no salgas, comida gratis. Quédate a dormir ahí en la mesa, en donde quieras, en tu silla, pero quédate. Nivel 13. Cuando llegas a este nivel, sientes esa sensación de... Gente, ¿qué número? Pináculo de la comedia, el 13. Tranquilidad, te empiezas a relajar, y sinceramente es uno de los niveles más sencillos en los backrooms. Bueno, pues este lugar se descubrió en abril de 1934. Un explorador tomó esta foto del nivel, e incluso... ¿Qué año dijo? ¡Dijo 1934! En los backrooms. Bueno, pues este lugar se descubrió en abril de 1934. What the fuck, amigo, tiene casi 90 años que se descubrió. Un explorador tomó esta foto del nivel, e incluso se dice que esta podría ser la primera foto tomada dentro de los backrooms. Si comparas esta primera foto con las más recientes, te puedes dar cuenta que ha cambiado bastante la apariencia. Ajá. Digamos que el nivel ha cambiado a través del tiempo, pero nadie puede explicar cómo sucedió esto. El nivel en sí está formado por pasillos hechos de invernaderos. Parece que por aquí hubo algún tipo de evento, porque puedes encontrar mesas, sillas y muebles, como si alguien hubiera estado festejando. O sí, por lo menos... es que perdón, gente, yo utilicé ese nivel, fue mi cumpleaños, tenía que celebrarlo ahí y dejé las mesas. Menos eso es lo que se entiende del lugar. Pero bien, el piso de estos invernaderos está hecho de piedra, y también hay un camino muy largo que atraviesa por cada uno de estos lugares. Todo el lugar está cubierto por ventanas de vidrio. Un dato muy extraño es que si te asomas por las ventanas podrás ver algo que no es normal, y es porque el nivel parece estar colocado dentro de un cielo oscuro y vacío, así que es como un domo de cristal en medio de la nada. Nadie entiende esto, pero en los invernaderos eventualmente te encontrarás con uno que está repleto de plantas. De hecho, aquí verás muchas flores. Algunos de estos invernaderos parecen tiendas de flores de la vida real, e incluso se ha visto que algunos tienen carteles de bienvenida. Otro fenómeno raro de aquí es que las etiquetas son extrañas porque están en blanco, o hay algunas que tienen texto borroso, como si los backrooms intentaran ocultar algo. Pero bueno, en las mesas de las que te hablé hace rato podrás encontrar platos de comida. ¡Vamos! ¡Más comida gratis! Ay, como dato curioso, en algunos de los invernaderos también podrás encontrar comida que se plantó hace tiempo, pero no te recomiendo comer nada de lo que ves aquí, porque al probar cualquiera de estos alimentos podrá darte un paro cardíaco. ¡Vamos! ¡Comida no gratis! Así que aunque tengas mucha hambre, lo mejor es intentar controlarte. El clima dentro de este nivel se mantiene bastante normal durante todo el año, y en la mayoría de los invernaderos podrás encontrarlo entre los 15 y 20 grados centígrados, así que estarás muy chill con este temperatura, pero hay algo con lo que tienes que tener cuidado, y son las lluvias. Estas lluvias son muy comunes en el nivel, ocurren aproximadamente cada hora. Lo que sucede con este fenómeno es que todo el lugar comienza a oler a agua de almendras, pero nadie sabe si esta lluvia es de este tipo de agua, o si solo es una coincidencia.
Ah, por cierto, si intentas romper los vidrios a este nivel no podrás hacerlo. Muchos han intentado hacerlo pero han fracasado. Otra cosa que hace muy relajante a este espacio liminal es que constantemente se escucha una ligera llovizna. Así que podrías intentar tomar una silla y relajarte un poco, pero hay un pequeño inconveniente. En realidad, si te quedas mucho tiempo en este nivel... Va a pasar algo de que si te quedas, el sol te va a dar radiación y te va a dar cáncer o yo qué sé. Bell, comenzarás a escuchar música. El problema de esta música es que rápidamente se convierte en una adicción, así que no te querrás ir de este lugar. De hecho, se cree que esta es una alucinación, y también se dice que quizás esta música sea producida por alguna entidad desconocida. Bueno, pues esta música se apoderará de ti. Al parecer te lleva a un lugar dentro de este nivel del que jamás regresas. Así que, como te das cuenta, este fenómeno es desconocido, y a este efecto psicológico se le conoce como Vitrium Madness, que de hecho este también es el nombre del nivel 13. Ah, y por cierto, este nivel 13... Está chido el nombre, ¿no? Es como Vitrium. Suena que estás tirando un hechizo. Vitrium Madium, o no sé cuál era la segunda palabra, pero suena potente. No es el otro que hemos visto, sino que... Suena a nombre de Boss Fight. Pertenece a otro canon. Y además de este fenómeno de la música, también existe otro fenómeno psicológico. Este te hace creer que estás viendo cosas que no existen. Por lo tanto, comenzarás a tener crisis nerviosas, ataques de pánico, no. Y finalmente paranoia, la no. Cosa más común en los backrooms. Así que en cuanto llegues aquí, ten cuidado. Intenta no volverte loco. La única entidad documentada aquí es una cosa que se llama Philidose, que es como este pequeño gusano. No, es una oruga con pelos. ¡Nunca toquen orugas con pelos! Una verde que vive dentro de las macetas de las flores. Por todo esto, el nivel 3 es clase 1. Aquí estarás seguro, pero si te quedas por mucho tiempo, entonces rápidamente se vuelve brutal. Para salir necesitas caminar hasta perder el conocimiento. Cuando te desmayes, podrás despertar en el nivel 45. Otra forma es estar caminando normal. De repente te desmayarás y despertarás en el nivel 14. Al día de hoy no hay una salida oficial de este nivel, así que eso es lo que lo vuelve un poco misterioso. Digamos que es un lugar bastante atractivo para los exploradores de backrooms, pero rápidamente se vuelve letal. Yo quiero saber de más niveles, así bien curiosotes. Alex, saca la parte 3 de esto, por favor.